¿Cómo están todas? Bienvenidas una vez más a mi canal. Aquí estoy otra vez con otro tutorial de pelo o de cabello. Esta vez sí definitivamente quiero mostrarles cómo hacer un moño. Y la razón por la que lo quise hacer era en honor al Día de los Enamorados. Pero si no tienes a ningún lugar que ir, pues no importa. Puedes utilizarlo en cualquier lado. Es bien casual. Es nada muy limpio, es más bien un moñito suelto, desordenadito, yo diría que sexy, casual, lo puedes utilizar en cualquier lado, te ves muy presentable. Y pues, si no tienes tiempo de ir a una peluquería o de que no quieres gastar el dinero en una peluquería, pues esto cae sumamente perfecto y es fácil y rápido. Así que las invito a que se queden hasta el final del video para que vean cómo recreé el look. Y por favor no se lo olvide en suscribirse a mi canal de YouTube, que está allá abajito, es completamente gratis. Es ese botoncito rojo, denle un clic al botoncito rojo y que están diciendo que me apoyan a crecer para yo poder seguir haciendo estos videos. Y pues si les gusta, me encantaría saber qué tienen que decir allá abajito en esos comentarios y regalarme un like si les gusta mi video. Así que vamos a brincar al video y déjenme enseñarles cómo voy a recrear ese look. Así que ahí nos vemos. Primero vamos a comenzar en dividirnos nuestro cabello. Y la manera como lo voy a hacer es la siguiente. Voy a dividir la parte del frente primero y mi primera división va a ser exactamente encima de mi oreja y lo separamos. Y pues lógicamente lo aseguramos con una pincita. Después, en el área de la corona, agarramos ese mechoncito, así como ven. Y también pues lo aseguramos con una pincita. Lo quitamos del medio para empezar a poder trabajar. Después en la parte de atrás, en el pelo que nos sobró, vamos a teasing un poquito con mis dedos. Lo hago de un lado y lo hago de este lado también, de esta misma manera como ven, para crear un poco más de volumen. Eso es lo que queremos, crear un poco más de volumen. Esta va a ser nuestra base. Así que no se preocupen mucho en hacerlo muy perfecto, porque realmente no hay nada perfecto aquí. Aseguramos esa colita de caballo y volvemos otra vez a darle un poquito más de volumen. Y lo que hacemos es enroscar ese cabello alrededor de la liguita que utilizamos, de la manera como ven. Y lo aseguramos con unos ganchitos. Ábranlo un poquito con sus deditos y ya. Y le ponen sus ganchitos. Y no se preocupen mucho si quedó perfecto, porque como dije anteriormente, no se trata de perfección. Se trata de un look natural, desordenado. Es bien divertido. Yo de verdad me divertí muchísimo haciendo este look. Después en la parte del frente voy y divido uno de los mechones, lo divido en dos y le doy, lo enrosco también. Y lo voy a pasar por encima de la base de atrás, de la base que creé atrás. Y pues lógicamente lo aseguro con un ganchito. Y continúo con mi trabajito y voy hacia el otro lado. Lo mismo que hago de un lado lo voy a hacer del otro, así este es mucho más organizado. Y voy también a asegurar esta parte, quitarla del medio, y lo que hago es, tengo todo el pelo en la cara, me pica, y empiezo a enroscar también este mechoncito y lo voy a pasar también por encima del lado contrario, del otro, por encima de donde hice mi cola de caballo, y lo aseguramos también con un ganchito. Asegúrense que si tienes el pelo muy pesado, pongas dos ganchitos cruzados para asegurarte que ese mechón de pelo no vaya a ningún lado. Me voy hacia el otro lado otra vez y voy a enroscar esta parte y la voy a poner por debajo de mi colita de caballo o de la base que creé atrás, y lo aseguramos una vez más con un ganchito. Yo uso uno porque mi pelo no es muy pesado, pero conozco que hay gente que tiene pelo pesado y hay que poner dos y cruzaditos para asegurarse que no vayan a ningún lado ese mechón de pelo. Este es el último pedazo de la parte del frente y pues podemos hacer lo mismo. Voy a darle vuelticas, así como ustedes están viendo. Voy a cruzar las dos voy a agarrar dos mechones y lo vamos a cruzar y darle vuelticas y enroscarlo
muy simple, nada del otro mundo, bien facilito. Y lo vamos a colocar de la parte de abajo de mi base o mi cola de caballo y lo aseguramos también. Y bueno, ya esta es la parte final donde estamos llegando y vamos a empezar a trabajar en la parte de la corona. Espérate que me faltó otro ganchito más. Ah, ok, ahora está bien. Good. Let's get going, darling. Let's get going. So, dividimos la parte de la corona en dos. Vamos a darle un poquito de teasing bien cerca del crecimiento de la raíz del pelo o del cabello, perdón. ¿Y qué vamos a hacer? Pues agarramos ese mechoncito, lo dividimos en dos y lo vamos a pasar por debajo del mechón que tengo suelto y lo seguimos enroscando y lo pasamos por encima y después lo enroscamos y lo vamos a pasar hacia la parte de abajo del pelo, pero primero queremos abrir este enroscado un poquito de la manera como vieron ahorita y después agarramos el próximo mechón y lo seguimos del mismo lado que seguimos el mechón anterior. Le hacemos lo mismo que le hicimos al mechón anterior. Y lo vamos a asegurar con un pequeño ganchito. No se preocupe si quedan unos mechoncitos fuera, unos mechoncitos por acá y otros mechoncitos por allá, porque eso es lo que hace la diferencia y el look que estamos buscando, que es un poquito desordenado y suelto, porque no es un moño que es apretadito, es sueltico. Este también le hacemos lo mismo, lo vamos a dar un poquito de volumen en esa área y lo vamos a enroscar también y lo vamos a poner del lado opuesto que pusimos el otro, enroscándolo también y pasándolo por debajo de nuestra base que creamos y así vamos construyendo nuestro moño poco a poco. Voy a dar unos últimos retoques en la parte de al frente, que mi pollina o mis flequillos están un poquito, no sé, como que quieren hacer lo que les dé la gana, pero yo los hago que me escuchen a mí y en esto es lo que ando. Así que le doy un poquito de vuelta en la punta y voilà. Esto es lo más o menos lo que deberían de obtener. Yo espero que a ustedes les haya gustado. Yo me divertí, como dije anteriormente, muchísimo creándolo. A mí me encanta trabajar con pelos o cabellos. Así que esto es lo que es. Un poquito desordenado. No sé si están viendo. Mechitas por aquí, por allá. Y hay algunos pelitos que definitivamente no vi y se me quedaron sueltos. Así que la próxima vez que haga esto, voy a tener mi monitor enfrente de mí. Yo no sé por qué no lo pensé antes, por favor. Pero después yo los arreglé y los guardé por ahí, esos pelitos o esos cabellitos. Pero al final, todo el mundo tuvo que ver con mi moño, así que yo estaba de lo más excited. Por eso lo quise compartir. Esto lo que estoy haciendo ahorita aquí es lo voy a cambiar un poco. Voy a subir esa parte un poquito a la altura de los pómulos para darme ese lifting o refrescamiento o levantamiento. Me gusta mucho cuando levanto el pelo hacia la altura de los pómulos. Y bueno, y este fue el resultado que me quedó. Me quedó un poquito cruzadito, más bonito. Me encanta. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que a ustedes les haya gustado. Déjenme saber si lo pudieron haber recreado. Tómense fotos y pónganmelas ahí. Chacme con esas fotos. Pues hasta aquí nos trajo todo. Nos vemos en mi próximo video. No se lo olvide suscribirse, comentar y gustar en mi canal de YouTube. Hasta la próxima. Bye.